Abandonaron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa en la zona oeste. Ocurrió hace unos minutos. La información la tiene Miguel Geneiro, de la redacción de Primera Edición. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Silvia? ¿Cómo bien, anda, bien. Marcelo? Hola, también. Todo bien. Sí, bien. Tremendo. Estaba pautado a hacer otro informe. Pero bueno, esto surgió hace un ratito. Y vamos a comentar lo que hay hasta ahora. Es grave el hecho en sí, digamos, sí, que sí. Abandonen a un bebé con pocos días de nacer, digamos, en una especie de... Primero dijeron que era una especie de bolsa atada con alambre. En realidad parece que era con prendas, varias prendas de vestir. ¿Y cómo lo descubrieron ahí? Una persona que estaba haciendo actividad física, porque esto ocurrió en la zona oeste de Posadas, en lo que es cercanías al puente Chacabuco, esa zona con el puente de Blas Parera, esa zona ahí en la zona oeste. Entrando un poquitito sería... Claro. Sí, hay un monumento a los desaparecidos también, esa zona sería. Y generalmente de ese lugar lo usan para hacer actividad física, tanto también lo que es el viejo conocido acceso oeste, digamos. Donde algunos salen a caminar, a correr y esas cuestiones. Aparentemente un hombre que estaba corriendo escuchó llantos que provenían de un bulto, digamos, y se acercó y se dio cuenta que era una criatura, agarró, la llevó inmediatamente a un destacamento policial que no está muy lejos del lugar, afortunadamente, y en base a eso con el patrullero lo trasladaron rápidamente al Hospital Madariaga primero, y ahora está en pediatría. Y bueno, las primeras averiguaciones que hicimos son que se trata de una niña todavía no identificada. Bueno, en realidad hay una sospecha, pero bueno, dejamos esto al margen. Una niña de 3 días aproximadamente, que la reconocieron aparentemente en pediatría porque fue muy reciente su nacimiento. Es decir, pero esta no habían, la habían dado de alta hoy, creo, nos dijeron en la mañana. Y es por eso que la reconocieron. O sea que sabrían quiénes son sus progenitores. Sí, sabrían quiénes son los progenitores y es por eso que están abocados a la búsqueda inmediata de estas personas. Bueno, sabemos si es una o dos, si son los dos padres o la madre solo, o en definitiva quién. Pero llamó la atención que cuando llegó una urgencia en pediatría, la identificaron que fue... Esta es la niña que fue dada alta hoy, a la mañana. Sí. Y es por eso que permitieron tener el nexo, digamos, con el historial clínico de sus familiares y bueno, y ahora la policía ya está en la búsqueda de los padres de esta criatura, que no es lo más grave, parece grave, ya parece una película de terror, pero además lo que trascendió y nos confirmó recién la justicia hace instantes es que presenta heridas de arma blanca el cuerpo de la criatura. Incluso le dejaron el puñal clavado en la espalda. Pero, ¿cuál es su situación? ¿Está fuera de peligro? No, ¿Hasta tiempo? ¿Está complicada? Está grave porque tienen que intervenirla quirúrgicamente para sacarle ese... En realidad yo no me animo a decir un cuchillo porque me parece que es algo medio casero, como un hierro filoso, una cosa así, todavía no está confirmado, pero lo tenía en el cuerpo todavía y tiene otras lesiones más. En total son 5. Pero... Lo esperanzador es que aparentemente ninguna, o esa al menos, que es la más importante, habría dado o habría comprometido la zona de los pulmones o algún órgano vital. Y hay esperanzas que puedan salvar la vida. De todos modos, está en terapia intensiva, en grave estado, y seguramente guardaremos en el correr de los minutos a ver qué sucede. Pero esto... ocurrieron fue muy rápido, en alrededor de una hora o menos se resolvió todo. El hombre la encontró, la llevó a la policía, la trasladaron al hospital. Bueno, y fue trascendiendo la información hasta conocer los datos que estamos brindando. Muchísimas gracias, Miguel, gracias por la información. Hasta luego.